Debido a que se juega la revancha entre semana y que la escasez de tiempo es mucha, se me ha hecho tarde, tan tarde. ¿Es menester presentar para esta instancia de cuartos? ¡Amigas Deportivas! Resumen Express de más o menos 2 minutos. El sábado por la tarde. Sábado. El Matador midió fuerza con Racing en el Estadio José de la Giovanna. Continuando con su marcha ganadora de los últimos partidos, ni siquiera el campeón actual pudo doblegar a Tigre. Los locales lograron quebrar la resistencia académica a través de González. Pero fue anulado. Offside de Fede González. Hubo que esperar hasta los primeros minutos de la segunda mitad para que llegaran las emociones. La primera a través de un remate de Montillo. Casi llegando al final del partido y con una jugada maradoniana de Menossi. Pero Erico González logró ampliar el marcador. Con 2-0 para el Matador y ahora jugar la revancha en Avellaneda. Posteriormente, ese mismo sábado, el Decano recibió a River en el Estadio Monumental José Fierro. Promediando la primera mitad y después de una jugada genial entre Barbona y Toledo, Atlético de Tucumán cerró la resistencia de Armani. Ese fue el comienzo de un desorden total para River. Y con 2 goles más de Toledo, los tucumanos consiguieron un 3-0 para esperar la vuelta con absoluta tranquilidad. Atlético Tucumán lo ha metido en problemas a River. Y aunque Gallardo expresó su optimismo para el partido de revancha, podemos dar vuelta al resultado. La parcialidad millonaria estaría teniendo otras sensaciones. Por su parte, Argentinos Juniors y Gimnasia de la Plata se enfrentaron el domingo por la tarde en el Estadio Diego Armando Maradona. Un 0-0 ajustado en el que ninguno de los protagonistas se pudo sacar ventaja. Lo tuvo el Lobo con Tijanovic, pero el palo dijo que no. Lo tuvo el Bichito con el disparo de Auche, pero Lich dijo que no. En cuanto a la roja, también resultó un empate. Roja para Quintana y roja para Oreja. Un empate 0-0 que deja para que todo sea definido en el Bosque Platense. Juguemos en el bosque. En un marco totalmente hostil, Mauro Zárate volvió a alinear para que Vélez y Boca se vean las caras en el Estadio José Amalfitani. Se dio un partido donde el Fortín se mostró superior al Xeneize, pero entre Andrada y el palo evitaron la apertura del marcador. Travesaño. Un 0-0 aburrido con pocas emociones, que hasta hizo bostezar al propio Chilaver. De esta manera, se cerraron los partidos de ida por cuartos de final de la Copa de la Super League Argentina, esperando los partidos de vuelta con la serenidad que el caso amerita. Habiendo compartido esta bonita historia, solo resta decir... Hasta la vista, baby.